Fox es parte de la formación del Partido Mexicano de los Trabajadores en Sinaloa. ¿De ahí es usted con el Sinaloa? Sí, yo nací en Culiacán, Sinaloa. Ahí empecé en la conformación del Partido Mexicano de los Trabajadores, estudiaba todavía. Y es una parte de la historia de la vida política del país que yo aprecio mucho, porque a partir de la incursión existía el Partido Comunista Mexicano, del cual proviene Tomás Contreras, ¿no? Teníamos diferencias, pero que enmarcaban el inicio de una lucha importante de izquierda por avanzar en la libertad democrática del país. Es decir, era la época de la lucha por la libertad democrática. Hoy se lucha por otras cosas, hoy se lucha por el poder. En aquella época... Y por el dinero. Sí, por el dinero. En aquella época luchábamos por la libertad democrática. Me tocó inclusive ser parte de una buena llamada de Sinaloa, de acá, para obtener recursos para la universidad en la que yo estudiaba. Entonces, eso me vino a mí